Hay un eh, debate que tienen ustedes que leer en el que Richter pide la palabra y le dice a Bismarck, señor canciller, ¿es usted consciente de que si sale adelante este proyecto de ley, repito, del sistema público de pensiones basado en el reparto, va a hacer dependiente a todo el pueblo alemán de por vida del Estado? Y entonces se levanta Bismarck, toma la palabra y dice... Ese es precisamente mi objetivo. Claro, de, de esos polvos, estos lodos. De tener a todo el pueblo alemán dependiente del Estado y militarizado, ahí tenemos luego eh, dos guerras mundiales, todo tipo de genocidios, etcétera. De tener a todo el pueblo español dependiente del Estado, ahí está este problema insoluble. Pero es que además, desde el punto de vista ético, es muy dudosa. La, la legitimidad ética de colocar este peso inmenso en el hombro de nuestros hijos y nietos y de personas que incluso todavía no han nacido, que es el de mantenernos el día de mañana en base a este sistema. ¿Es que les hemos pedido su autorización? Claro, como el sistema es inviable, al final es un juego suma cero. Si se mantienen los compromisos que los políticos irresponsablemente han hecho en este ámbito, es a costa de poner un peso cada vez más insoportable en los que trabajan. Y si resulta que se puede manifestar que los compromisos no son asumibles, pues entonces los que trabajan tienen un poquito más de desahogo. Pero en todo caso, lo que unos ganan, otros pierden. ¿Y qué es lo que hay al final? Un conflicto social insoluble entre dos clases opuestas. Claro, a los políticos esto les encanta, porque piensan que puede ser objeto de micromanipulación política para mantenerse en el poder y tirarse los trastos eh, a la cabeza. Y es que la seguridad social se basa, y este es otro problema técnico, otro problema ético también muy, muy obvio, en un paternalismo trasnochado. Porque muchas veces se argumenta, no, es que tenemos que hacer esto porque hay mucha gente que si no no tendría pensión cuando se jubilase. Bueno, pues podemos aceptar efectos dialécticos el argumento. Pero está justificado que si por imprevisión, mala suerte, etc.... Eh, cada día termine el día y haya gente, algunos indigentes, etcétera, que no puedan comer. ¿Está justificado que por esto se obligara a todos los españoles o a todos los ciudadanos a comer en cuarteles un racho uniforme a la misma hora? Financiado por el Estado, todo el mundo diría: no, esto es una locura. Aquí que cada uno coma cuando quiera, el horario que quiera, la comida que le guste, en restaurantes de lujo, en Zalacadín, en Hotcher o comida basura, lo que sea. Y si hay alguien que no llega, pues ya veremos que por qué sistema de asistencia social les podemos ayudar. Pues bien, esto que parece una locura en el ámbito de la alimentación, que es vital, pues es lo que se está efectuando en el ámbito de las pensiones. Sobre texto de que una minoría pudiera, por imprevisión, mala suerte, llegar a no tener pensiones, se obliga a toda la ciudadanía a entrar en un sistema de manera coactiva, Tipo estafa piramidal y además inviable a largo plazo. Y es que la seguridad social es un sistema esquizofrénico, porque es como las Bissell words, ¿sabes? palabras comadrejas, que siempre son engañosas, el ¿no? concepto de democracia popular o democracia orgánica, no, justicia social. ¿eh? Siempre se le pone este añadido y entonces es para mm, significar justo lo contrario de lo que es. Miren, la seguridad social no es ni seguridad ni social. O sea, que es el colmo del engaño semántico. No hay ninguna seguridad de que vayamos a percibir nada. Y además tampoco es social. Porque es que hay mucha gente que le están quitando el 30% de su sueldo y son menos de mil euristas a lo mejor para pagar pensiones a millonarios. Es el colmo de los absurdos. Entonces, ¿cuál es la única solución? Solo hay una solución. Punto. Acabar con el sistema basado en el reparto. Y todo el mundo, ¡oh! Eso es acabar con el estado del bienestar. No, señores, eso es devolver la responsabilidad de las pensiones a los ciudadanos de a pie. Y, y, y hombre, hay un problema, y es que cuando hay un sistema como este, intergeneracional, cuando se haga la reforma, hay una generación que le va a tener que pagar dos veces. Estará dispuesta, ¿Estarán dispuestos los ciudadanos a hacer esto? Una vez que lo entiendan y a salirse del sistema basado en el reparto. Pues resulta que hay diferentes ilustraciones históricas y de otros países donde se ha puesto de manifiesto que sí. Miren, en el Reino Unido, en los años 70, y con una tasa de sustitución muchísimo más baja, se puso el manifiesto y se hizo post-populi la imposibilidad del sistema, y resultado un pacto entre los dos partidos, el laborista y el conservador, se decidió dar la opción para que todo el que quisiera se marchara del sistema público de pensiones. Ojo, reconociendo que había que seguir pagando pensiones a muchos jubilados, solo se le permitió que 10 puntos, 10, un 10% del. También el 30, 30 y tantos que se pagaba al sistema público, solo pudiera uno, el que se marchara al sistema público, ver reducido en esos 10 puntos. Y esos 10 puntos llevarlos a un seguro de jubilación o a un fondo de pensiones. Era un experimento social. Porque seguían obligados a contribuir el resto, veintitantos, y tantos, 27%, para mantener a los jubilados. ¿Y qué pasó? Señores el 99% de los trabajadores decidieron irse del sistema. Fíjense ustedes la confianza que tenían en él. Y luego se hizo lo mismo en otros países. Se habla siempre de Chile. A mí no me gusta hablar de Chile porque enseguida se dice que si lo hizo Pinochet para desprestigiar. Hablemos del Reino Unido, que además se convirtió en la primera potencia inversora y ahorradora y financiera en Europa. ¿Y cómo se haría esto en España? Bueno, pues muy sencillo. Miren, en España ya tengo los números hechos. Es muy sencillo. En España damos la misma opción. El que quiera irse, que se marche. Diez puntos que se puede llevar diez para su sistema privado de pensiones. Y luego, eso es sí, el compromiso de seguir contribuyendo al sistema. ¿Durante cuánto? Una generación. Ya no entra gente nueva y hay que seguir pagando hasta que el último jubilado de los que hay ahora se mueran. 25 años.